X Alfonso, bienvenido a Universo Increíble. Eso es una página y un canal de YouTube. El 17 de noviembre es tu concierto. Sí. ¿Qué le vas a brindar aquí a la gente que vaya a tu concierto? Bueno, como es primera vez que hago un concierto aquí grande así en Miami, voy a hacer dos o tres temas de cada disco que he hecho, ¿no? Desde el 98 hasta la fecha. Está Mundo Real, está Homenaje a Benny Moré, está Civilización, Revolution, Havana Blue y Reverse. Ok, Benny Moré, cuando estuve leyendo, preparándome para esta entrevista, vi, me comentaron cómo habías hecho una fusión de la música de Benny, que es un ídolo, un dios, o no sé, una figura que todos conocemos, con la música tuya, con tus interpretaciones. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Y al principio tuviste dudas, ¿cómo lo hiciste? No, mira, yo estaba haciendo una obra, estaba haciendo la música por una obra de danza, Delirium Tremens. Y como no tenía límite a la hora de crear, me empecé a mezclar orquesta sinfónica con toques batá y canto flamenco. Y así empecé yo a hacer esta música de la obra. Y cuando me di cuenta de la fusión esa que estaba haciendo, dije, estaba en Barcelona, por cierto, viviendo. Y sentía que eso funcionaba. Y a mí me encantaba la mezcla esa tan, tan radical, porque era orquesta sinfónica con toques batá y canto flamenco. Entonces, estando en ese trabajo, un día fui a comprar El País y con El País venía un disco de grandes éxitos de Benny. Y me lo puse a escuchar, Y de pronto se me vino la idea, como así, déjame ver, porque yo nunca he oído nada que hayan hecho con el Benny, así moderno, ¿no? Y empecé a escuchar los temas, me aprendí todos los temas del disco, tenía como 20 y pico temas al piano. Y luego, ¿cuál era de todas las favoritas tuyas de Benny cuando lo viste a descubrir? ¿Cuál era de las canciones de Benny la que tú considerabas en ese momento favorita, la que más te pegó? No, en el momento que la escuché me encantaron todas las canciones, pero Vida, que no es del Benny, cantada por el Benny, pero Hoy Como Ayer me encantó también. Eso es de los clásicos. Y también canciones que yo nunca las había escuchado. Eran temas que eran los clásicos de toda la vida, como Castellano y El Tabaco y todas esas cosas, pero había otros temas que no lo había escuchado de Benny y que no creo que fueron tan famosos, ¿no? Y entonces incluí en mi disco temas conocidos y temas no conocidos de Benny. ¿Y la primera recepción del público, de los tradicionales que son adoradores de Benny? Los tradicionales, bueno, realmente en Cuba, cuando lo puse en la radio, solo recibí una llamada de una viejita que me dijo que es una falta de respeto. Sí. Pero automáticamente, en ese programa, que era un programa en taíno que se estaba escuchando mucho, llamó la viuda de Benny y que me agradecía por haber hecho eso y por rescatar la obra de Benny para las generaciones futuras, ¿no? Que a lo mejor no conocían a Benny. Y eso realmente es un honor para mí, ¿no? Poder llevarle a la generación ahora lo grande que fue Benny, ¿no? A través de esos remixes. Sí, porque funciona ser contemporáneo a alguien que fue clásico. Claro, claro. O que es clásico. Claro, claro. Pero es que Benny, es que gracias a lo mejor a este trabajo que yo hice, acerqué un poco a gente que no escuchaban a Benny. Y eso es, y ese es el valor que tiene eso, poder siempre tratar de rescatar de dónde salimos, de dónde sale toda la fusión, porque Benny fue, para mí, fue el primer revolucionario de la música cubana. Fue el que mezcló la Big Bang con la música cubana. Eso fue una locura. Para esa época estaba adelantado ese tipo. Y para mí sigue siendo el uno. En los años 90 tuve un grupo de rock que se llamaba Habana, y esa es la música que yo hacía. La película se refiere a ese tiempo, a los años 90, cuando había un movimiento de rock muy grande en Cuba. De rock alternativo, rock. Había todo tipo de estilos de rock, ¿no? Y yo me centré en esa época y empecé a hacer, gracias al guión también, empecé a hacer las letras y la música era prácticamente la misma que hacía en los 90. Y con eso ganaste un Goya. Uh-huh. ¿Y cómo se siente uno cuando gana un Goya? A mí me dio mucha alegría saber que a través de eso iban a ver mucha gente la película, y a través de la película iban a conocer otra música que se hacía en Cuba que no se conocía. Para mí ese es el premio. Ahora voy a apartarme dentro de la música, pero a la cubanía. ¿Cómo se siente la cubanía dentro de esa música? Además de la influencia de Benny o los toques de Benny. Nada, cuando escuchas los bajos te das cuenta que es bambán. Pero es rock and roll cubano.
para mí, ¿sabes? Yo creo que cuando uno está claro de sus raíces y lo lleva adentro, puede hacer cualquier estilo musical contemporáneo del mundo que siempre le va a sonar cubano, ¿sabes? ¿Cómo tú logras eso para decirse a los más jóvenes que están en una computadora con tantos sistemas informáticos, así que crean música y a veces no son ni músicos, para lograr la fusión de hip hop, rock, jazz, afrocubano? ¿Cómo tú puedes lograr toda esa mezcla? Primero tiene que gustarte lo que haces. Segundo, trabajas muy duro, sin parar, hasta que entiendas la música. Y no es que yo la he entendido, todavía estoy trabajando para entenderla. Y realmente escuchar mucha música, escuchar un gran abanico de música, no solo un estilo ni dos estilos, sino tratar de escuchar todos los estilos musicales O para poder sea, entender la si música. pudiéramos hacer una línea de agradecimiento, por lo cual tú te has convertido en un gran artista, ¿dónde comienza la línea de agradecimiento de esa personal tuya? Comienza con mis padres, que fueron los que me educaron el oído. Mi familia, que fue la que, o sea, mi tío me ponía Led Zeppelin, todo tipo de rock. En aquella época, yo nací en el 72, estoy hablando que cuando tenía 4 años ya escuchaba ya a Yes, a Pink Floyd, a Jethro Tull. Mi tía escuchaba Bang Bang, mi otro tío escuchaba jazz. Mi abuelo escuchaba música clásica y a Benny y al Aragón, y mis padres escuchaban Manhattan Transfer. Y entonces toda esa mezcla que se me hizo en mi cabeza es lo que me ha hecho poder hacer esta música. Y cuando te castigaban por alguna travesura, ¿qué te hacían? ¿Qué te cortaban? ¿En qué te castigaban? ¿Te quitaban la música? ¿Te escondían un disco? No No, sé. no, 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 Te yo. portaste A bien, mí la vamos. música siempre me ha gustado disfrutarla, no. ¿Cómo explicarte? Yo oigo música cuando quiero disfrutarla. No hablo mucho de música. Yo soy una persona normal, igual que cualquiera, pero que me gusta la música mucho, ¿no? O sea, no es un problema para mí no escuchar música. Un tiempo, aparte, no me castigaban así. Pero me refiero a que la música es buena asimilarla y es buena reproducirla a través de lo que tú eres, más bien. O sea, se podría decir que la música te complace más que el mar. Y es una frase de Benny. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Me gusta tanto el mar como la música. Algo más que quisiera decir para que la gente que te conoce un poco, pero no te conoce por la música, pero no te conoce con la historia que nos estás contando ahora, y que vive en cualquier parte del mundo, porque cubanos hay en todas Sí, partes, claro. ¿quieres mandarle a decir algo? Bueno, mira que aparte de ver esta entrevista en esta página, yo regalé mi último trabajo, pues si no saben qué estoy haciendo, en la página somoscuba.com, que puedes hacer un link ahora con Alejandro, ahí tienen una multimedia que se descargan y ahí tienen los últimos videos míos, todos los textos y la música mía. Es un regalo que les hago a todos los. Y bueno, y aprovecha la oportunidad para invitar a la gente el 17 de Y por noviembre. supuesto, el 17 de noviembre aquí en Miami, en el Miami Dade County, tengo un concierto donde voy a hacer casi 20 canciones. Voy a poner todas las imágenes atrás con la sincronía que yo trabajo. Y nada, pasarla requete bien y hacer una gran fiesta aquí. Muchas gracias, muchas gracias, No, Manuel. gracias a ti.